Hola y muy buenas a todos, chavales. Soy Corvo y estamos Event de Oceans. Muchísimas gracias a Ratalaika Game por la key. Y nada, hoy os traigo un platino easy. Bueno, modo normal te puede llevar sus 6 horitas. Es una aventura, ¿vale? Y hay otro modo que es modo para los cazatrofeos, que es el que voy a traer hoy. Podéis disfrútalo de las dos maneras, si eres cazatrofeo o te gusta la historia, lo puedes disfrutar y sacarte el platino tranquilamente, sin perderle. Así que vamos a comenzar, el juego viene en inglés, lo vamos aquí, configuración, lo ponemos océano de juego, bueno, idioma español. Y ponemos esto, diálogo rápido, ¿vale? Para agilizar el trofeo, así que vamos a comenzar. Nuevo juego. Ya digo, este tranquilamente siguiendo los pasitos lo podéis sacar. Ah, vale. Que es que pulsa óptimo para borrar. Vamos a borrarla. Sí. Vale, vamos a comenzar. Una vez que empezamos. Una vez que empezamos, le damos a Option, le damos tal a transportarse, bajamos abajo, le damos sí, mantenemos y sale esto. Le damos a Weaver Ending, que es todo, y le damos a Hecho. Vale, bajamos y mantenemos a Dex. Y luego le damos a Opciones de juego y Velocidad Triple, ¿vale? Y ya está, no tenemos que hacer nada más. Le damos al círculo. Y ya está. Y le damos a confirmar. Y vale, vamos aquí. Le damos a teletransportarse, perdonad, y le damos a la entrada a la ciudad. Y una vez que estemos en la entrada a la ciudad, bajamos, guardamos, vale, está guardado. Ah, por cierto, le damos al diario, le damos al option, le damos diario y nos sigue, lo tiene que soltar un trofeo, ¿vale? Una vez que hagamos eso, nos da un trofeo. Bueno, vamos por acá. Le damos a Amure Spar y ya está. Y aquí ya directamente pasa el texto rápido y nos dará una vez que acabe. Llegará un momento que ahora empiezan los textos lentos y nos darán 5 trofeos. ¿Vale? Puede ser el caso que no te salgan todos de golpe. ¿Vale? Lo único que tienes que hacer es cerrar la aplicación y volverla a abrir, ¿vale? Sin ningún problema, no pasa nada. Hay veces que puede pasar eso, ¿vale? Así, aquí no podemos avanzar. Ya sabéis, el juego puede durar entre 5 o 6 horitas largas. Jugando en modo normal, es una aventura. Y ya como queréis disfrutar el juego vosotros. O si eres cazatrofeos, pues esta es una manera que en 13 o 14 minutitos o algo menos te lo puedes sacar el platino. Vale. Aquí no se puede saltar, por mucho que le dé al botón, el botón y todo, nada. Hay que esperar esto. A mí antes me ha saltado los 5 trofeos, ¿vale? Seguidos. Ahora vamos a ver si esta vez me salta o no. Pero ya os digo. Si no salta y solo da un trofeo, acto 5, nada, lo que tienes que hacer es cerrar la aplicación y volver a abrir y ya está. Y en el punto de guardado, ahí está, ¿vale? Que no pasa nada. Pues ya está.
Ya hemos acabado el juego. ¿Vale? Estos ya son los créditos. Ahora sí que acaba, ¿vale? Y ahora empezaron los créditos, ¿no? Tampoco se puede saltar hacia el círculo. Vale, el cuadrado o el círculo va más rápido, ¿vale? Da lo mismo que botón le deis. Cuando pasemos los créditos es cuando nos darán los trofeos, ¿vale? Los 5. Acto 1, acto 2, acto 3, acto 4, acto 5. Al final, gracias por jugar y por el apoyo. Por supuesto, damos al presupuesto, mantenemos. Vale, en este caso me han dado el acto 5, ¿vale? No pasa nada. Estamos aquí. Podéis cerrar o continuar. No pasa nada. Luego cerráis la aplicación y ya está. Hablamos con este. Con la foto. Y aquí nos tiene que dar otro trofeo. Me parece. Me parece que la foto. Vale, le damos aquí y le damos al tercero y le damos al segundo, mirar alrededor y nos dan el trofeo y salimos. Ya está, aquí ya hemos conseguido el otro trofeo y ahora le damos a entrar a la ciudad, ¿vale? Cuando le damos a la entrada a la ciudad. Pues vamos hasta el fondo y estaremos en esta zona. Pues nada, subimos por arriba y por aquí tiene que haber. No, por aquí. Este. Aquí os recomiendo que os pongáis la velocidad más lenta, ¿vale? Si no, spameamos. Porque me parece que no va a tocar poner. ¡Ay! ¡Ay! Si veis que tardáis mucho y no dan otro trofeo. Si veis que tardáis mucho, que no coincidís en entrar aquí, ponéis la velocidad lenta y ya está. Y volvemos para atrás con el personaje. Tenemos que bajar abajo del todo. Si no recuerdo mal. Vamos por aquí. Y lo metemos por aquí. Y ya está. Y le damos sí. Vale. Y una que llegamos aquí, nos metemos aquí. Le damos a la primera. Y hacemos un viaje. Y una vez que estemos por aquí, subimos por todo este borde, lo metemos por aquí y aquí. ¿No? Aquí, aquí, ahí. Y le damos. Y
No da un trofeito. Le damos a option y salir del juego. Sí, le damos así y ya está. Y ya está. Y ahí tendrías que tener. Ah, no, no, no. Le damos al nuevo juego. Y creamos otra partida. Le damos sí. Lo teletransportamos. Le damos sí. Y espérate, quito todos esto. Oh. Bueno. Le damos a este, ¿vale? Boreas. Y le damos hecho. Opciones del juego. Vale. Confirma, confirma. Y le damos a salir. Y una vez vamos a salir, subimos al tren, le damos a la ciudad. Vamos a teletransportarnos y vamos al desguace. Y ahí se supone que es como el último sitio. Y nos da. Y ahora tenemos que salir. Y lo vamos a la biblioteca. Y hablamos con el de la biblioteca. Y luego le damos a salir. Y luego vamos a la entrada a la ciudad. Y ya está. Y aquí se supone que tienes que tener el platino. En mi caso, no me saldrá porque... Recordar, si la hay hecho del tirón, como yo, y no has dado el trofeo acto 1, acto 2, acto 3 y acto 4, no te habrá salido ahora el platino. Solo tienes que cerrar la aplicación y volverla a abrir, ¿vale? Muy sencillo, pero ya lo hemos desbloqueado todo con estos pasos. Así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en otro próximo vídeo. Así que hasta luego. Sale del juego. Nos vemos. Hasta luego.